Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Pues, ¿qué creen? Que les dije, no voy a poner nada porque también parte del show, pues también es mostrarle algo diferente. ¿Qué creen? ¿Cuánto tiempo se tardan ustedes en acomodar su set de trabajo? ¿Cuánto? ¿10? Bueno. A ver, cuenten conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ya está todo el kit de trabajo aquí, ya puedo comenzar a trabajar. Aquí están mis pinceles y ya voy a poder comenzar a trabajar. Esa es la idea de este kit. Porque yo, bueno, dentro de todo esto, de lo que he tratado de hacer dentro de mi línea de cosméticos, justamente lo que veo que no hay en las demás líneas. Entonces yo digo, bueno, pues es que me hace falta algo que me ayude a que. ¿Cómo andamos luego con las cajas? ¿Cuántas cajas? ¿Cuántos baúles? Bueno, yo me acuerdo que llegué a tener hasta como 3 baúles y andar cargando. ¿Eso qué me provocó? 3 hernias. Bueno, ya lo dejé todo así, a que ahora fuera de este tamaño minimalista. Tengo todo para poder comenzar a trabajar. Pero bueno, les tengo una sorpresa, ¿qué creen? Tiene una actriz con nosotros. Quiero que le den un fuerte aplauso a Felicia Mercado, que me acompaña el día de hoy. Felicia, mi amor. Muchísimas, ay, así, así, ahí, ahí. Hola, hola. Ay, así ve, así para que puedas decirle tú. Hola, Aquí. hola, ¿cómo están? Bueno. Qué bueno que vinieron. Eso. No los veo, pero bueno. Bueno, vamos a poner un poquitito más de luz porque. A ver. Vamos a comenzar a trabajar.
Tenemos muchas luces rosadas que no me dejan ni ver ni de qué color traes la piel, pero bueno. Vamos a comenzar entonces. Sí, ya sé. Ok, pues vamos a comenzar el maquillaje del día de hoy. Voy a tomar en primer lugar. Recuerden que siempre tenemos que preparar la piel en este momento por la logística de que hemos estado un poquito retrasados. No voy a preparar la piel. Recuerden que siempre hay que preparar la piel. Aquí ya traigo yo dentro del kit todos los preparadores de piel. Vienen los balanceadores de pH, hidratantes y todo con lo que ya tenga yo ya. De hecho, yo ya la preparé la piel en backstage para ya poder comenzar a maquillar. Y pues bueno, vamos a comenzar en primer lugar con los correctores claros, que aquí voy a tomar directamente. Cargo mis pinceles y ojo, porque ya sé que por ahí me van a decir, oye, pero es que lo estás haciendo directamente de la maleta. Recuerden que todos los cosméticos hay que esterilizarlos. Entonces aquí también traigo conmigo un esterilizante que terminando de hacer el maquillaje tengo que pasarle a todos los cosméticos para librarlo de bacterias, esporas y de todo. Bueno, ya he hecho esto. ¿Saben qué? Yo creo que me quedó muy para allá. Recórranlo más para acá, ayúdenme, ¿no? Porque la mesita está muy, muy allá. No, sí, no te podemos mover, mi amor. Entonces vamos a comenzar con los correctores claros y vamos a aplicarlos justamente en las áreas profundas. Aquí es importante también recordar que no debemos saturar la piel ni llevarlo hacia afuera. Lo mejor es ir nada más en las partes que veamos con profundidad. En todas las partes que yo vea con profundidad le voy a ir dando un toque de luz con el corrector. Aquí, por ejemplo, también, ay, bueno, también pongo el lente. Y también vamos a comenzar a moldear la nariz porque es muy importante desde este punto comenzar. Entonces tenemos que hacer dos líneas paralelas de corrector claro inmediatamente. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Nos va a delinear la nariz de esta manera. Ahí derechito, ahí derechita ahí la cámara. Ahí. Y quiero que vean cómo de este lado se ve. Corrector claro, se ve una franja oscura y después regresa el corrector claro. Eso nos hace la idea o la forma como que baja un volumen hacia el pómulo de la nariz. No nos ayuda, no nos favorece. Entonces, por eso es importante observar dónde tenemos sombras para de esta manera comenzar con los relieves. Sí, sí, sí. No, es que me trajeron corriendo. Sí, viene así. Sí. Sí, no, y luego con la máscara, imagínate, peor tantito. Tres máscaras aquí adentro. Bueno, entonces, observen cómo se alinea la nariz con los correctores claros. Después voy a ir en este momento hacia la glabela, que es esta área de aquí. Vamos al puente, al arco de Cupido. Y bueno, dependiendo también ustedes en qué área, dependiendo del tipo de rostro, donde van a colocar los correctores, ahí los van a depositar. Bueno, vamos a comenzar ahora a difuminar. Tenemos dos, sí, justamente, tenemos dos técnicas. Podemos hacerlo con digitopresión, que es hacer toquecitos, cuando queremos una mayor cobertura. O si queremos hacerlo con arrastre, que es hacer esto, ir jalando y recorriendo. Cualquiera de las dos es buena. Pero eso depende de cómo sea la piel. Si yo tengo una piel que no tiene mayor información, que no tenga manchitas o algo así, puedo hacer arrastre. Si yo tengo una piel que requiere de una mayor cobertura, pues también la misma base le podemos dar esa textura, dependiendo de la calidad de la piel, de cómo esté, dándole digitopresión, como les recuerdo, es así, a toquecitos o arrastre, jalando. Ok, después de haber aplicado el corrector claro. A mí me gusta siempre aplicar después del corrector claro
vamos a ir a la base. Esta base que voy a aplicar es base muy líquida. Se ve como, de hecho se ve como lo traigo en gotero y es como si fuera una agüita prácticamente. Un color, es muy hidratante. Bronceadita. ¿Mandé? Bronceado en la azotea. Eso, bronceado en la azotea. Blanca, blanca. No, claro, no, pero es que ahorita, también ahorita todo el mundo es lo que dicen, ya estuvimos tanto tiempo encerrados, ahora hay que hacer lo contrario, vamos a broncearnos. Aunque sea con maquillaje, pero hay que broncearnos. Eso. Es que sí, nos tenemos que echar de verdad la mano, ¿no? Sí, echarnos porras y de todo, porque este encierro lo tenemos que superar exactamente. Eso es una cuestión, eso. A ver, también cuéntanos. Tenemos que superar esta situación, ahora sí que mentalmente, porque ha sido terrible para todos, ¿verdad? Claro. Estamos aquí tratando de superar eso, bueno, en nuestra vida cotidiana y en nuestra mente, porque todo nos ha dado depresión. Exacto. Todas las cosas, ¿no? Entonces tenemos que salir adelante. Exacto, muy bien. Y bonitos. Eso, vamos, vamos tratando de salir de esto con alegría, sanos y salvos. Ok, bueno, ya tengo más o menos aquí la base. No estoy atropellando las correcciones claras, solamente las fundo en ciertos lugares, pero no llego otra vez hasta el corrector con la base, hasta el corrector claro, nada más los fundo hasta cierto punto. Vamos hacia abajo. Igual. Y bueno, ahora vamos hacia el corrector oscuro. A mí siempre me gusta comentarles que me gusta el corrector oscuro sobre la base, porque eso me permite a mí tener un mayor control de dónde difumino. Si lo hago abajo de la base, pues corro el riesgo de que no se me pueda ir el corrector hacia un lado o hacia otro, el corrector oscuro. Entonces, a mí en particular, siempre que maquillo, me gusta ir hacia este lugar. A ver, vamos a hacernos un poquito para acá y vamos a explicar un poquito de el contorno. El contorno tiene que ir de la curvatura de la oreja, que es el elix, hacia el trago. El trago es el que se encuentra justamente en medio de este cartilaguito que se encuentra en medio, y de ahí vamos a ir hacia la comisura de la boca. Para hacer nuestro contorno y después el contorno debajo de la mandíbula. Tratamos de hacer la curvatura y después una línea lo más recta que podamos. Vamos al otro lado. Hacemos exactamente lo mismo porque recuerden que tenemos que hacer el trabajo simétrico. Pero aquí, en vez de estarme fijando de este lado, lo que yo estoy buscando aquí es el elix, el trago, para poder hacer el contorno de este lado y que lleve el ángulo que va hacia la comisura. De abajo vamos a oscurecer, vamos a delinear y también de una vez vamos a delinear la nariz. La nariz, dos líneas paralelas sobre el puente, no en los laterales, sino es sobre el puente donde vamos a aplicar el contorno. Ahí. Ok.
y lo llevamos hacia la C, que es el hueso que va hacia la órbita del ojo. Un poquito de profundidad en el filtrum. Y una última debajo del labio inferior, un poquito de profundidad para dar también un poquito de volumen. Tomo la misma esponja, yo siempre lo hago todo con la misma esponjita. Evito un poquito usar tanta pincelería, por la razón de que recuerden que cada que terminamos de hacer un maquillaje, tenemos que desinfectar los pinceles. Esto es obligatorio, no es una cuestión de que si queremos o no queremos. O sea, de repente me ha tocado ver en Facebook que a lo mejor alguien por ahí está publicando y dice, ah, yo hoy descanso, le toca baño a mis brochas. O sea, no, las brochas es el producto que tenemos que tener impecable. Entonces, tienen que, cada que terminamos de hacer un maquillaje, desinfectar las brochas. Recuerden que esta pandemia nos está dando algunas enseñanzas y a lo mejor esta parte de la asepsia no la llevábamos tan a cabo, tan crudo y tan fuerte dentro de nuestro día cotidiano, pero realmente las reglas de salubridad se están poniendo un poco más estrictas, entonces tenemos que seguir un poquito más estas reglas. Y aprovechando este momento, pues bueno, también pensando en esto, porque el día que nos caen a nuestros lugares por parte de salubridad, no es que vengan con una credencial y nos digan, oigan, les vamos a revisar, no. Llega como una clienta cualquiera y te ve cómo trabajas, ve lo que estás haciendo y pues posiblemente te puedan clausurar el negocio porque no estás siguiendo las normas de salubridad que tienes que seguir. Entonces eso es muy importante. O sea, la depuración de pinceles tiene que ser cada que terminamos de hacer un maquillaje. Al hacer esto con cremas, porque recuerden que también tenemos dos estilos de aplicación de sistema correctivo. Lo puedo hacer en crema, lo puedo hacer en polvo. Nada más hay que recordar que cuando lo hago yo en polvo, este es un sistema más social. O sea, al aplicar los contornos, los rubores en polvo, los contornos en polvo, justamente es algo social. Tiene un poco menos de durabilidad que cuando lo hacemos en crema. Cuando lo hacemos en crema, es algo que va a durar mucho más tiempo, es más para más más horas, para un rodaje, para algo que sea de mucha duración. Como por ejemplo en nuestro caso en la vida social, pues ¿dónde podría ser? En las novias, las bodas, ¿no? Ahí podríamos hacer algo como de mayor durabilidad, el aplicar todo el sistema correctivo en crema. Pero aparte hay muchas cosas que son como muy lógicas. Llora. Si tiene un producto en crema, ¿qué le va a pasar? Se va a escurrir, no se le va a deslavar. Entonces, ¿por qué? Porque los maquillajes en crema contienen determinadas ceras y todo esto y no lo va a permitir que se vaya. Pero piel seca, la gente más grande también es mejor en crema, ¿no? Claro, no, y aparte, bueno, la pregunta está buena. Exacto, y aparte también para pieles maduras, pues bueno, los productos, por ejemplo, la base que puse es una base hidratante. Esa fue la base que deposité. Y de una vez, mientras estamos haciendo esto, ¿por qué no vamos a aprovechar y de una vez vamos a aplicarle también el rubor en crema? ¿Por qué no? Sí. Ah, sí te la puse. Nunca lo puedo ver cuando me maquilla, nunca lo puedo ver, siempre no tengo un espejo, entonces no aprendo, entonces me encanta ver cómo trabaja. Y ahorita lo estás viendo. Sí. Eso. Bueno.
estás cachando. Eso, ahora sí hubo clases para ti. Le pusieron aquí enfrente un sí, pero ya le pusieron aquí enfrente un monitor para que te puedas estar viendo. Sí. No sé si estén los ingenieros de iluminación. No sé si se pueda, voy, estoy pidiendo algo a lo mejor que no se pueda. Pero es que nos dan muchísimas sombras y me gustaría que se viera un poquito mejor el trabajo. No sé si se pudiera apagar estos que están aquí en los costados, nada más estos. A ver si se pueden quitar. Si se pueden cortar, los cortamos. Que también esto es parte de lo que tenemos que saber, la iluminación a veces es bueno, ¿qué te digo a ti? En las novelas, a ver. Yo me peleo con la iluminación, si no nos ponen buena iluminación, nos vemos fatales, nos vemos más grandes, más arrugadas, sí, con ojeras, con cosas que igual no tienes, ¿no? Entonces es muy importante, sí, la iluminación. Y luego muchas veces nosotros que estamos detrás de las, claro, actrices, luego, ¿por qué es que nos buscan? Porque aparte de maquillar, estamos checando la iluminación, estamos checando la temperatura de la luz, o sea, muchísimos otros detalles. Bueno, es un equipo, exacto. La confianza que luego nos tenemos para podernos... Oye, ¿cómo me veo? ¿Sí te ves bien? No, es que mira la sombra, el esto, el otro. Ok, bueno. Vamos ahora a comenzar a sellar con polvo translúcido, ¿sí? Voy a usar dos colores diferentes. Voy a utilizar un tono 00, que es el tono claro, para ayudarme a las áreas claras que acabo de depositar, de corrección. Ay, qué padre está nuevo. Padre nuevo, que está nuevo. ¿Qué? ¿Qué arreglan qué? No, a ver, derechita ahí. Vamos a colocar entonces polvito en las zonas claras. Sí, es el polvo translúcido, no tiene color. Lo hacemos, sí, exactamente. Y aparte, no lo hago con borla, no lo estoy haciendo con brocha. Que también esto tiene un porqué. Muchas veces hay muchas personas que maquillan justamente utilizando una brocha. La brocha lo que hace es que libera el polvo de una manera que se va quedando como abierto. Sí, exactamente. Entonces, pues queda semibrillante la piel. Te acaban diciendo, es que se ve más natural. Sí, desgraciadamente que esa base, cuando nosotros estamos maquillando y queremos jalar la ceja, hasta se nos queda la huella digital ahí marcada porque no está bien esa base. Entonces es muy importante tratar de sellar con borla cuando queremos hacer que dure mucho más el maquillaje, hacerlo así con dígito presión y apretando la piel es más importante para que quede todo el tiempo, que nos dure el maquillaje. Cerramos. Y ahora voy a tomar el polvo 02. Y con este vamos a acabar sellando las partes oscuras. Ese es un polvo que tiene un poquito más de tono. Mau, diles que también estás de acá, porfa, sí. Es que todo lo que es lateral, las luces laterales, nos hacen muchas sombras, por eso nosotros debemos de traer nuestro aro de luz, que justamente nos da luz frontal, para que quede mucho mejor nuestro trabajo. Porque muchas veces lo que acabamos viendo son sombras agregadas, no sombras reales. Déjame te veo de este lado, amiga, porque luego, como es ese lado que me cuesta más trabajo de ver, ya les dejo la pincelada.
Luego me andan diciendo, oye, le dejaste ahí una pincelada. No, no, sí, no, claro, ahí. Pero sí, no, es que todavía tenemos acá mucha luz. Bueno, vamos a seguir. Cejita. Para la ceja, vamos a hacer y tomar el tono light brown. A ver, así ahí derecha. Recuerden que vamos a tener una clase de cejas. Hoy no voy a explicar muchísimo de la ceja, porque si no se me va todo el tiempo de la clase en poderles explicar exactamente. Pero vamos a tener mañana una clase de diseño de cejas, pero basada en el visajismo, en la morfología. Las cejas no se hacen al hacerlas de la manera en la que se tenga que decir nada más a que se vea bonita. No, tenemos que hacerla justamente con, basándonos en la simetría, en la geometría. Sí, aunque quedemos así como a media luz, no importa, es mejor. Ándale, sí, ya se comienza a ver mejor la luz, porque si no teníamos como mucho, sí, nos estaba viendo como con muchas sombras y todo esto. ¿Sí cambió con la luz? ¿La apagamos? Sí, ¿verdad? Claro. Sí está, sí. Ok. Ahora voy a tomar otro color. Voy a tomar el tono que se llama Noir, que este es un tono más oscuro, para hacerle un pequeño degradado a la ceja. Y nos vamos a ir hacia el arte de la cauda. Más oscuro. Aquí nada más de una vez les doy una ideita para que sepan. ¿Sí saben para dónde tiene que ir la cauda? ¿Hacia dónde tiene que apuntar? ¿Sabemos o no sabemos? ¿O la hacemos nada más a que nos guste? ¿O para dónde va la cauda? ¿Qué dirección tiene que llevar? ¿No? Bueno. Exactamente hacia el hélix de la oreja, que es la curvatura de la oreja, ahí tiene que apuntar la ceja, pero por eso les digo, es toda una clase que vamos a poder darles toda la información donde tiene que ir justamente la cauda, el cuerpo, cuerpo alto, cuerpo bajo, cabeza alta, cabeza baja, todo lo vamos a poder revisar y poder ver cada punto, y conforme a la morfología del rostro va a salir la ceja, y obviamente tiene que quedar pues lo más simétrica posible. Recuerden que simetría es forzar a más belleza. Ahora el inicio, voy a tratar de darle un poquito de fundir un poco el inicio, que quede mucho más claro, para que se vaya viendo cómo se va degradando. Y vamos a sellar. Para los ojos, en primer lugar voy a tomar una pomada. Estas pomadas son mis, digamos, mi hot seller de mi línea, que estas son indelebles, son para todo, sirven para hacer justamente sombras, delineadores, labiales, o sea, se pueden usar en todos lados dependiendo de la brocha que utilicen. Voy a tomar el tono Rosewood.
Este me encanta como base, también a mí me gusta. Y con este comenzamos a dejar. La textura es, se ve como si fuera crema, pero lo podemos fundir, difuminar. Y se va a ir secando y se va a hacer mate. Pero aparte, lo que estoy depositando, esta es una sombra indeleble. ¿Qué quiere decir? Que con agua no se va a poder retirar. Si suda, si llora, si se cae a la alberca, va a salir intacta, no se le va a caer. Ándale, vámonos a Acapulco a hacer la prueba. Sí. Ahora voy a hacer la parte de abajo con el mismo rosewood. Vamos a hacer una línea bastante importante, me refiero al grosor, no hacer una línea delgadita, porque lo que voy a tratar de hacer aquí es como la difuminación. Este es un color muy tenue. Hay veces que este color me gusta mucho para las novias muy naturales, que nos dicen que quieren estar muy naturales. Entonces, pues ahí lo podemos utilizar. Ahora voy a dar el tono que se llama Light Brown. Y vamos a aplicar una pequeña cantidad hacia afuera como si fuera un círculo. Y vamos a comenzar a difuminar hacia afuera, tratando de perder la línea en una línea infinita. Punto. Miren que tengo aquí los dos pinceles en la mano y tomo otro que no tiene nada para que no me siga aportando color, no me deposite más color, y comienzo a difuminar. Si se seca ya, o sea, aquí la pregunta sería, oye, ¿la tienes que sellar con algún tipo de polvo? No, estas sombras ya se sellan solas, no tengo que aplicar primer en el párpado, traen su propio primer, se secan, o sea, tengo un tiempo de depósito y después ya se secan y no les va a pasar absolutamente nada, ya no se les va a mover, o sea, sí tienen el tiempo suficiente para difuminarlo, pero no se les va a caer después de que esté seca. Pierdo así en una línea infinita. Y ahora vamos con este mismo color a la parte de abajo, vemos hacia arriba. Aquí igual lo hago grueso porque no quiero hacer esa típica como rayita chiquitita que va en la línea de las pestañas inferiores y que da como un ángulo ascendente. No. Aquí estoy tratando de hacer como un antifaz grueso hacia afuera. Entonces tiene que quedar grueso en la parte de afuera. Vamos al otro lado. Grueso. Y difuminamos. Lado, vamos a hacer un poquito más. Y hacia adentro voy a aplicar también un poquito del tono bronce. Y lo vamos llevando. ¿Cómo se llama hacia acá adentro, hacia donde está este piquito? ¿Cómo se llama? La piel que cubre el lagrimal, ¿cómo se llama? Ay, estoy solo. ¿Cómo se llama?
que he tomado medio. Epicanto. Epicanto. El tono cobre. Sí. Y ahora vamos a tomar el tono dorado. Y este lo vamos a colocar en el párpado móvil, en la parte interna, también yendo hacia el epicanto. Con estos tonos pueden ustedes hacer un cut crease, podemos hacer un full color. Ahorita estoy utilizando los tonos como neutros, pero son muy fuertes, o sea, la pigmentación es fuerte. Ahorita lo estoy usando, difuminando mucho para que no se note tan fuerte. Pero, por ejemplo, a ver, si tomo yo un color, ¿cuál color les digo? El vino, por ejemplo. El vino, y si yo lo saturo y lo dejo, a ver si se alcanza a ver ahí en la pantalla. Si yo lo tomo un poquito de la crema y la deposito, ¿de qué color se ve? Tal cual, o sea, es muy, muy pigmentada. Si lo utilizo como si fuera un labial, pues así me va a quedar. Es muy densa, yo la puedo voltear hacia abajo y no se va a caer. Entonces, pues, ahí tienen otra opción de cómo podemos maquillar para que quede y dure al día siguiente. Esto es algo de lo que nosotros tenemos que saber acerca de los cosméticos que tengan larga durabilidad. Que dure hasta el día siguiente, tipo así como para las bodas. Déjenme, voy a hacer un delineador. Vamos a delinear el ojo. A ver, ahorita lo que tomé fue la pomada negra. Vamos hacia afuera. Gruesa, una línea gruesa. Que hacia el final no le doy terminación porque voy a comenzar a difuminar este final. Vamos al otro lado. Difumino al final, o sea, no le hago piquito de delineador de ningún tipo, sino lo difumino. Hacia afuera de una manera infinita. Igual de una vez voy a tomar nuevamente tono bronce. Y con este vamos a aplicarlo en la línea de agua. Se crean que no es que ya me andan diciendo córtale, mi chavo, así que me apure tantito. Bueno, a ver, no, espérame, lo que voy a hacer ahorita mientras vamos a delinear un poquitito los labios con la misma pomada light brown. La voy a tomar para poder difuminar un poco y marcar un poquito los labios, que este no va a ser el tono que voy a dejar al final. Pero es como para que me deje como una sombra y lo difumino hacia adentro de los labios.
Esto lo difumino hacia adentro para que no me vaya a quedar como una raya. Y trato de las comisuras hacerlas un poquito más consistentes, con más producto. Sirve que estoy dejando que se seque un poquito acá arriba. Vamos con la pestaña. Para la pestaña voy a tomar la pestaña número 19. Porque la pestaña es la pestaña. Y voy a tomar también la número 29. O sea, doble pestaña. Y vamos a montarla. Esto a mí me gusta hacerlo. Esto de montar las pestañas, porque eso personaliza mucho el diseño de un maquillaje, porque no es que utilices, aquí las monto una arriba de la otra, no sé si se alcanza a ver, ahí está. No necesito ningún tipo de adhesivo, adhesivo propio que traen de fábrica suficiente. Aquí nada más ajusto cortándole un poquito el piquito del lado del lagrimal, en la parte que no tiene nada de pestañas, la checo qué tanto necesito cortar para ajustar. Realmente cuando ajusto es del lado de la comisura. Y sí trato de hacer un juego con la, justamente con la pestaña. La coloco el nylon dentro del rizador y rizo para que quede la raíz más elevada y no me queden así como medio para abajo. Exacto. Y ahora tuerzo hacia arriba el lado de la comisura del ojo, lo tuerzo hacia arriba y vamos a colocarle el adhesivo de pestañas que también viene aquí incluido. Vamos a colocar el adhesivo y lo que hacemos es que trato de colocarle, la coloco en el ojo como si ya la fuera yo a dejar ahí, pero la retiro, se queda una línea de adhesivo, ventilo. Esta acción se llama adhesión de contacto, justamente es para que tenga una mayor fijación y se adhiera mucho más. Tengo adhesivo acá, adhesivo en la pestaña, cuando adhiero, adhiere mucho mejor. A ver, abrimos el ojo, ahí estamos. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. A ver, vean, como lo hice, tengo las dos pestañas, las monto una arriba de la otra. Rizo el nylon de la pestaña. O sea, nada más me queda adentro el puro nylon donde le coloco el adhesivo y la mera raíz es la que estoy doblando. Y aprieto bien fuerte para que se eleve la raíz. Y nuevamente el lado de la comisura lo tuerzo. ¿Para que levanten más el final? El final, exactamente. Queremos... Exacto. Para que no se nos vea ojito triste. Coloco el adhesivo como si la fuera a dejar y comienzo a ventilar. Y de aquí nos vamos, ¿no? No, vamos a decir como dijo Itati en su TikTok.
Muchas son bellas, pero pocos somos rostro. Yes. Así es. Sí. A ver, vamos viendo. Ok. Voy a tomar el tono nude de los labios. Trato de difuminar hasta la orilla. Ahora voy a tomar los pigmentos que se llaman Stardusty. Y vamos a colocarlos. Los Stardusty es un producto que es una mica que es muy volátil. No requiero de ningún tipo de adhesivo especial. Simplemente voy a tomarlo. Es una mica que da brillo. No tengo que colocarle ningún tipo de adhesivo y le va a dar un efecto brilloso a su maquillaje. No requieren de colocarle ningún tipo de adhesivo, como les comento. Pueden haber hecho sus sombras en polvo o en pomada, como yo lo hice en este momento, para dar este efecto de brillo. Y también esto mismo vamos a colocar un poquito en los labios. De este Stardusty tenemos en varios tonos, no es solamente el tono dorado, estoy utilizando es el tono dorado. Hay diferentes colores. Así mismo como lo estoy utilizando en este momento, pero también lo puedo utilizar en el cuerpo, en las piernas, en cualquier parte del cuerpo. No es la misma que yo, ¿verdad? Estás igual de guapa. Estás igual de guapa. Sí, a ver. Un toquecito de rubor. No se me vaya a pasar por la prisa, ya te dejé como Lady Chapitas. Ay, no, no, no. No, sí, ya se me pasó. Ya por la prisa, ya ves. Te dije. Es que aparte están bien pigmentados. Vamos a tomar un... No, si tú ya estás así esta mañana. A ver, vamos a bajarle tantitito. Sí. ¿Cómo? Sí, no, no, imagínate. Córrele que te alcanzo. También, espérame, espérame, nada más falta el iluminador. Un poquito de iluminador también. En tono melón. En medio del puente de la nariz, en la punta de la nariz. Iluminador melón para la punta, para hacer que la punta salga un poquito más, y también un poquito en la parte alta de los pómulos. Voy a regresar al tono negro. Sí, no, guapísimo. Bueno, a ver, vamos a colocar, tenemos un poquito en los epicantos, vamos hacia arriba. ¿No sabes qué es si le dices a alguien así? ¿Cómo? Que si no sabe alguien qué es eso. ¿El epicanto? Se va a insultar. Ah, ¿por qué? ¿Qué va a pensar? No, no sé. ¿Qué es el rinconcito o qué? Un rinconcito por ahí. Igual para hacerle el triangulito del epicanto. Arriba. Y corro.
ver. ¿Quién me habla? ¿Era saludo o era? Ah, nada más saludo. Sí. Ok. Iluminador. También ahí. Ay, ahora déjame nomás el boroto tantitito. Sí, exacto. Sí. Vamos a utilizar ahora nada más rápidamente el fijador de maquillaje. Siempre que vayamos a terminar un maquillaje, aplicamos un poquito de fijador. Un accesorio, un bonito accesorio. Pequeño, discreto. Pequeño, discreto. Casual. Casualito. Come los tacos ahorita. Tú lo pones ahorita. Bueno, no, es que más que platico, mientras voy diciendo, que hagan de cuenta que ya estoy terminando de hacer un maquillaje y tengo prisa. ¿Cuánto tiempo nos tenemos que tardar para poder guardar nuestro kit de maquillaje? ¿Cuánto tiempo? No, belleza, es que eres bellísima. Cuento, ya me tengo que ir rapidísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo aquí todo listo. Tomo mis pinceles. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el stand JR Cosmetics. Feliz mercado, muchísimas gracias por habernos amadrinado en esta ocasión. Te agradezco mucho. Adorada, te adoro. Ah, ya ven por allá que vamos a ponernos aquí para la foto. Ahorita pasamos para allá. Sí. Ajá, a ver, vamos para acá. Fuera de las luces, a ver ahora sí que nos. Sí. Imagínate si no con este hombre. Soy muy afortunada. Eso. Gracias, qué amable, gracias. ¡La villana de México! Por el mejor maestro de maquillaje. Ay, muchísimas gracias, mi amor, gracias. Me siento muy bonita, tía, me voy de fiesta. ¿Para allá, para este lado? Gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias, Felicia. Muchísimas gracias. Gracias. Cuidado con el cable, Felicia. No te vayas a caer. Gracias. Ay, este ya no se me. Córrele, que te alcanzo que esté la.